Bienvenidos a otro Bienvenidos. episodio del podcast de Cinéfilos. En este caso somos menos participantes, dada la situación y un par de inconvenientes técnicos. Así que acá estamos. Yo soy Sofía del Papa y acá estoy con mi compañero y amigo personal, Facundo del Acua. ¿Cómo estás, Facu? Bien, ¿vos? Bien, por suerte muy bien. Me encanta. Bueno, para el día de hoy trajimos una selección bastante compleja de, vamos a ver cómo lo podemos vincular y cómo podemos trasladar nuestros conocimientos, nuestros humildes conocimientos a las personas que están del otro lado escuchándonos. ¿Qué películas trajimos para hoy, Facu? Trajimos dos películas que me parece que hablan un poco de todo lo que está sucediendo en el mundo. Películas que hablan de clases sociales, de la guerra de clases, de consumismo, El Hoyo y Parasite. El Hoyo que la está pegando en Netflix, el ¿no? El Hoyo está que muy está pegando en Netflix. Como, sí, se volvió súper popular de golpe. A mí me intrigaba un poco porque tenía ciertos prejuicios sobre la película, reconozco. Leí la crítica, hay una crítica disponible en Cinéfilos de Facu que está buenísima. Pero no terminaba de atraparme porque todo lo que tiene que ver con esta cuestión de lo masivo me aterra un poco de ver y de escarbar y de decir, ¿es tan bueno como dicen o será que forma parte de un gusto súper sobredimensionado? Y a mí lo que me llamó la atención es que es una película que había andado muy bien en el Festival de Sitges. Sí. Había escuchado algunos referentes que me caen muy bien. Me acuerdo ahora un youtuber, Quetzal, que la había nombrado y ya desde ahí me había interesado. Me gustó lo poco que había visto. Me pareció muy buena la premisa, que eso ya es algo que me parece que está muy bien construido el mundo. Que si bien tenía algunas cosas similares con El Cubo de Vincenzo Natali, que es una peli que me gusta mucho, me parece que lo agarraron desde otro lado y que, como habíamos hablado antes, tiene mucho que ver con la que creo que los dos estamos de acuerdo, fue la mejor película de 2019. Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Que fue Parasite o Parásitos, como la conoce. Sí. El público Bong argentino. De Bong Joon-ho. Ojo, le dicen Bong algunos. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Como si estuvieras tirando un poder del Street Fighter, sí. Que me parece que tiene mucha tela para cortar las dos películas. Absolutamente. Así que en este ratito vamos a intentar desglosar por qué tienen cosas en común. Contame un poco, ¿qué te pareció El Hoyo? ¿Por qué te gustó tanto? El Hoyo me parece una crítica a un montón de cosas. O sea, es muy fácil hablar de nada, las pirámides de poder, de cómo sí. el poder lo tienen los de arriba, pero es muy interesante. Bueno, vamos a decirle a la gente de qué trata para los que no vieron El Hoyo o The Platform, como la tradujeron. Es un personaje que despierta como en una especie de cárcel, cuya particularidad es que hay un agujero en el medio de las celdas las comparte con otro prisionero más, y que está dividida en una serie de pisos. Sí, o niveles. O niveles. Sí. Por los que pasa a través de ese hoyo una plataforma llena de comida. Sí. Obviamente, los primeros pisos se comen todo y a los pisos inferiores no llega nada. Las obras, lo que queda... Y los platos vacíos. Sí. Y me parece que, bueno, eso es obviamente como la crítica más básica y lo que todos nos podemos dar cuenta. Pero después como la película va hablando incluso de distintos tipos de líderes, de lo que es el personalismo a la hora de liderar un grupo. Hay una frase que, bueno, que vos podés liderar con el látigo o con la zanahoria, y que bueno, hay algunos que pretenden como una mirada más idílica de lo que es el pueblo, como decir, bueno, sí, si yo les digo que sean buenos, ellos me van a hacer caso, sí. O si yo soy despiadado, voy a sobrevivir y la verdad no me importa qué pase con el resto porque no voy a poder cambiarlo porque la naturaleza intrínseca de la gente es ser mala. Y en el medio tenemos a este personaje que es un tipo nuevo en este grupo, en este complejo, que lo que pretende un poco es hacer una revolución adentro, cambiar no solamente cambiar la estructura del,
del hoyo, sino cambiar la estructura del pensamiento de sus prisioneros. En realidad, viste que es una idea que no surge propiamente de él, sino es algo que los demás se lo van Claro, como sí, incorporando, porque totalmente. él ingresa a ese lugar con otro objetivo que era leer El Quijote, Sí. que todo el mundo, eso es como un poco, creo que lo único gracioso de la película, porque es Sí. una película bastante difícil de Sí. tolerar en el sentido de que es muy impresionable. De que el tipo dijo, no, yo quiero, creo que era dejar de fumar, Sí. leer El Quijote y tener un título homologado. Claro, porque cada persona que llega le permiten tener un objeto. Exacto. Él elige un libro y su compañero de celda, el primer compañero de celda que tiene, que es Trimagasi, que es un viejo, elige un cuchillo. Un El cuchillo. ¿cómo es? El Samurai Plus, algo así se llama. Samuraki, ¿no era una cosa Sí, una así? cosa así, Una creo cosa que así. sí, que corta absolutamente Que todo. ahí empieza como la primer crítica a esta Claro, sociedad de consumo, ¿no? A sí. partir de este personaje, de este hombre mayor bastante particular, que cuenta la anécdota de cómo termina ahí, en esta especie de cárcel, que a diferencia de su compañero, él no termina en ese lugar de forma voluntaria, sino porque le habían dado a escoger entre un psiquiátrico, Sí. un neuropsiquiátrico o la plataforma esta. Porque Y por un él. Por accidente. un accidente, sí, un accidente en el cual es producto de la compra de este cuchillo, Claro. porque el tipo decía de que le habían vendido como que necesitaba ese cuchillo para prácticamente facilitar su vida y cuando él lo compra se da cuenta de que al instante sale otra cosa mejor y le dio tanta rabia que tiró el televisor por la ventana y terminó matando a un inmigrante A ilegal. un inmigrante Que lo ilegal. aclara que eso también es un poco bastante metafórico, la cuestión de. Era un inmigrante ilegal, primero que aclara eso, y segundo, la cuestión de qué tenía que hacer ahí. Él no Claro, tenía que estar en ese lugar, yo tenía que totalmente. revolear el televisor y bueno, nada malo tenía que pasar a partir de eso. Pero yo creo que un poco se va instaurando esta idea de que inclusive la persona que después va a compartir este espacio con el protagonista, le van a instaurar esta idea de que se necesita como cierto sentido mesiánico, o si queremos también decirle religioso, de que tiene que haber un salvador Sí. oficial que pueda venir a salvar esta sociedad que está derrumbándose de a poco, ¿no? Sí, totalmente. El protagonista, que es el que cumple un poco ese rol, es Goren, interpretado por Iván Mazagué, que me pareció uno de los puntos más fuertes de la película. Una gran interpretación, es un personaje que me transmitió absolutamente todo lo que le estaba pasando. En una película que me parece que no interesa tanto. Yo leí muchas, o sea, muchas cuestiones que tenía la gente, como que le importaba mucho saber el trasfondo de la película, y me parece que es una No. película muy kafkiana, o sea, no importa, hay que aceptar esa realidad de una, sin hacer muchas preguntas, porque las preguntas que surgen surgen desde la trama misma, y me parece que es como ese fuerte, o sea, lo que vos contaste es algo que va a ser muy importante para la trama, va a ser muy importante para la jerarquía del hoyo. Y para esta cosa que te decía antes de qué tipo de líderes pueden manejar a la población en general, porque los prisioneros del hoyo son una metáfora de toda De la toda la sociedad. sociedad, sí. Bueno, el primer compañero que tiene él es este Trimagasi, que es una persona que está dispuesta a todo por sobrevivir. A todo. A todo por sobrevivir él. O sea, no conoce lo que es el sacrificio, no conoce lo que es el bien colectivo, porque no puede concebir la idea de que la gente pueda cambiar. No. La gente es una basura y él tiene que ser una basura para poder sobrevivir en ese mundo. Por una cuestión no vamos a dar spoilers, pero después tiene otra compañera que es Imogiri, Imogiri. Antonia San Juan, que tiene una visión completamente distinta. Ella es parte de la administración de esta cárcel, no sabemos bien por qué ingresa, pero medio que tiene como una idea de que ella puede cambiar toda la sociedad que se forma dentro de esta cárcel a través de dar el buen ejemplo. Sí, absolutamente, y ahí creo que lo podemos mechar con lo que vos dijiste al principio, en el sentido de que cómo se concibe
el sentido político de esta película o qué es a lo que apuntan. ¿Estamos hablando de autoridades o de sistemas políticos más bien verticalistas o más bien democráticos? Yo creo que ella lo que plantea un poco es esta cuestión de cuando les pedía por favor que si cada uno de las dos personas que habitaban en cada uno de los niveles podía agarrar y comer su Sí. propia ración y no comer bestialmente Sí. para llenarse y olvidarse de los que están por debajo. Entonces, el sistema estaba ideado, según ella, para que todos los que convivían en los 250 niveles, creo que eran, o más, Sí, o más. podían llegar a sobrevivir o a subsistir. Y ella cree muy inocentemente, ¿no? Que puede llegar a persuadir o convencer, que creo que este es un poco un sentido mucho más democrático, si Sí. queremos. Y después ahí adentro se va dando cuenta de que cuando estás encerrado, la cuestión idealista y hasta en cierta forma utópica de lo Sí. que puede, de cómo se puede llevar a cabo una sociedad, excede todo eso, porque el ser humano, cuando necesita sobrevivir a toda costa, puede hacer cosas verdaderamente terribles. Y creo que un poco el planteo de esta película es cómo nos vamos acercando, porque qué es lo que a nosotros nos distingue de los animales, por así Totalmente. decirlo. El sentido de la moral, el sentido del bien, se supone que razonar, el propio raciocinio. Entonces, si eso desaparece, nos transformamos en animales. Y creo que esta película es súper literal para mostrar eso, por eso yo digo que los actos de canibalismo y demás que se dan al interior de la película son, a mí en lo personal, me resultaron muy difíciles de tolerar. A mí me remite mucho también a una de mis novelas favoritas es La carretera de Road de Cormac McCarthy, que tiene su adaptación con Viggo Mortensen y Charlize Theron, que es la historia de un padre y un hijo en una realidad posapocalíptica que, o sea, The Walking Dead es un viaje por el jardín de infantes comparado con eso, porque no hay zombies, pero no hay comida, todo es ceniza y hay mucho canibalismo. Y los protagonistas dicen que llevan el fuego, porque ese fuego viene a ser todo lo bueno que es la humanidad, lo que nos separa a nosotros de los animales. Cuidar al otro, no comernos entre nosotros, que es muy importante para una sociedad Ya lo civilizada. creo. ¿Y qué es más importante, conservar la humanidad o morir? Conservar la humanidad a riesgo de morir de hambre. O sobrevivir convertido en un salvaje, en un caníbal. Y me parece que la película también habla de eso. O sea, Sí. lo que trata de hacer Goren es mantener la humanidad de los mismos reclusos o internos, como se le quiera llamar, pero sin caer en el individualismo asesino, si puede ser de Trimagasi, del viejo, o de Imagiri y la mujer que piensa como en una utopía donde todos nos vamos a respetar sin ningún tipo de ley. Y es muy interesante, creo que acá, esta fue una de los momentos en los que más me gustó la película, donde Imagiri lo que quiere hacer es racionar la comida y los da la comida racionada y los del nivel de abajo no lo respetan y se No. comen absolutamente todo. Esto pasa una vez por día, lo de la comida que va bajando. Lo que le dice Goren es si lo vuelven a hacer, va a hacer sus necesidades sobre la Va comida a y defecar sobre va a la defecar comida. sobre la comida, entonces no van a poder comer nunca más. Eso de imponer la fuerza por el bien mayor, me parece que si bien puede o no estar de acuerdo con muchas de las cosas que pensamos políticamente o a nivel social, en la película tiene todo el sentido. Sí. Es una especie de aleccionamiento, de adoctrinamiento al resto, ¿no? Y también la cuestión, como vos decís, del sacrificio del bien común por el bien Claro, comunitario. totalmente. Que de hecho creo que este personaje, que no llega a ser un héroe, creo que está lejos de serlo, es una Sí. persona que tiene otros recursos, que piensa, de hecho le plantea a este señor Trimagasi, Trimagasi. le plantea que él tiene demasiado corazón para subsistir en ese lugar, en cambio Imogiri cree que él es un poco el Mesías que va a venir a salvar o a quebrar ese orden tan verticalista y tan terrible e inhumano en el cual estaban sometidos o subsumidos la mayoría de los integrantes de ese lugar. Creo que Goren como que un poco tiene distintos, su personaje va oscilando en distintos sentimientos y momentos en los cuales no se sabe muy bien de qué lado va a terminar estando o en qué se va a terminar convirtiendo, porque arranca siendo un hombre
bastante intelectual, que de hecho eligió un libro Claro. para pasar estos 6 meses de aislamiento, que nadie elegía un libro, No, mayoritariamente no, no. elegían cuerdas o armas o palos o bates de béisbol, que decían, y es el único que no eligió un arma, o sea, su arma era la educación, el La intelecto. educación, totalmente. Entonces, y que termina siendo un poco la persona que se transforma como en, ¿cómo lo puedo definir? Como aquel que está destinado de alguna manera u otra a salvar toda esta situación bastante trastocada, pero que lo logra salvar. ¿Vos qué opinás? O sea, en el final, ¿qué es Bueno, un poco lo que intentan que el transmitirnos? final es como bastante abierto, ¿no? Súper abierto y debatible. Y debatible. A mí me gustó el final. Me parece que yo, bueno, también está eso, ¿no? ¿Qué Sí. es lo que cada uno interpreta que pasa? Que me Totalmente. parece que es uno de los grandes logros de la película entre lo kafkiano y también lo de permitirle al espectador que elija su propia aventura, más o Más o menos. menos. Yo quiero creer, porque soy una persona positiva, quiero creer que logra cambiar, pero lo logra cambiar a la fuerza. Que me parece que la idea de la película, o sea, me parece que no lo logre hacer, no tendría mucho sentido, pues si no la contraposición de fuerzas y de formas de ver el mundo que tienen los protagonistas más importantes, que son estos tres que nombramos, Goring, Trimagasi y Mogiri, que hay un cuarto personaje, que es Miharu, que bueno, es un capítulo aparte, Sí. pero me parece que sí, creo que lo logra cambiar porque es muy fuerte la impronta que deja en el hoyo lo que viene a ser Goren. Que me parece que esta cosa de mesiánico es muy visible en el personaje de Bajarat, que Sí. es el último compañero que tiene él, que se convierte en medio en su apóstol. Más o menos, Es, sí. eh, viene a ser como Sí. un apóstol, si quieren, en una alegoría cristiana, viene a ser como el Pedro de Jesús Algo o de así. Goren. Me parece que esa imagen que él imprime en Bajarat, que después termina convirtiéndose todo como en su compañero, en su sidekick, no solamente queda en él, sino que en otros internos también. Si no quedan en ellos, posiblemente los haya matado mientras iba bajando la conclusión de la película. Pero bueno, también es muy interesante esta cosa de cuando ellos entran, les piden cuál es su plato favorito. Y acá me parece Sí. que es una de las cosas más importantes de la película, que ya desde su concepción, esta cárcel está diseñada para que nadie pase hambre. Porque si hay un plato favorito por cada recluso, no tendría que faltar la comida. No. Bueno, y esto así un montón de cosas pequeñas que tiene el hoyo, me parece que son como su punto fuerte. Y una crítica social que nos no Fulminante. fulminante y que nos lleva a la película tal vez más fuerte del 2019 o la que nos revolucionó más a los espectadores, que es Parasite de Bong Joon-ho. Exactamente, Parasite. Igual, ¿sabes qué? Yo, para cerrar un poco lo que veníamos charlando del hoyo, me quedé pensando en que, bueno, también vinculándola con Parasite. Parasite, creo que el mensaje es súper desesperanzador. Me parece que es una película que en el cierre refuerza un poco la teoría con la cual fue concebida. Sí. Y en el hoyo, al tener ese final y esa especie de salvación de la menor de edad, habla de que quizás hay alguna especie de un halo de esperanza Sí, no. en lo joven, en lo Sí. joven, en lo cual uno, ¿con qué vincula la juventud? Con la idea de lo vanguardista, con lo progresivo. Y se supone que si esa chica sale al exterior, Sí. va a llegar el mensaje, va a llegar el mensaje, bueno, algo de humanidad queda acá adentro y pudimos salvar a esta persona que encima es una criatura. Pero ¿qué es lo que puede pasar? También puede subir. Y la pueden matar y Claro. puede terminar condenada por la parte de la administración, digamos. Así que yo creo que en realidad el mensaje es un poco más imbrincado, ¿no? Como que no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder a partir de eso. Pero igualmente la película es devastadora en el aspecto de que lo que nos muestra es que a los seres humanos los consumen sus propias ambiciones, somos individualistas, actuamos en pos del bien común cuando ese bien común. Yo leía el otro día una crítica que decía algo así como que todos somos solidarios con aquello que nos sobra, pero ¿qué pasa si a nosotros nos falta algo y si tenemos que entregárselo a los demás? Bueno, Bueno. me remite a la frase de Parasite de que
los ricos son buenos porque son ricos. Exactamente, exactamente. O sea, ¿hasta qué punto somos verdaderamente solidarios? ¿Viste esta teoría que planteaba Imogiri de la solidaridad Sí. espontánea, que es también, insisto, bastante idealista Sí. e inalcanzable? Porque en una situación de hambre y una situación extrema, por lo general, yo creo que todos los seres humanos estamos un poco orientados a deshacernos de estos ropajes culturales, como puede ser la ética o la moral o la idea del bien y de ciertos conceptos que son absolutamente ideales, y en lo concreto estos ideales no nos dan de comer. Me parece que es una película que deja un poco estas aristas abiertas para ver qué es lo que va a pasar a partir de esta especie de foco de resistencia o de esta especie de revolución, entre comillas, del personaje de Goren, acompañado por Baarat. Hay que ver, vamos a ver si hay un hoyo 2. Se está hablando de que puede existir la posibilidad Yo, si hay de que haga esa, algo que le de pido a que la exista vida, esa es que no película. exista el hoyo Ojalá 2. que no, porque me parece que esta gran incertidumbre es lo que también enriquece la película. Pero bueno, dicen que cuando se aclara oscurece, así que Sí, mejor lo podemos dejar ahí. totalmente. Pero bueno, en Parasite, claramente Parasite, a mi criterio, es una película muy superior, mucho más interesante. Sí, yo creo que sí, que son dos géneros distintos. Son También El distintas, hoyo es son una película distintas. de género, que Sí. creo que va a ser una película de culto, como le pasó a Probablemente. Kubo de Natalie. Que envejezca bien, decís vos. Sí, y contanos de qué trata Parasite. Parasite es una película que trata sobre una familia bastante particular. Se la podría llamar una especie de ventajeros, porque está integrada una familia tipo. Está el padre, la madre y sus dos hijos, varón y mujer. Y lo que van haciendo es conocer una familia muy pudiente, rica. El chico de la familia va a ingresar como profesor de la hija de esta familia rica, y poco a poco van corriendo del medio a los sirvientes y a las personas que trabajaban para esta familia adinerada, y logran quedarse con esos puestos laborales e ir parasitando ese hogar y la vida también de estos individuos, que desconocen el origen de estos personajes y desconocen además que están emparentados. Claro. Y además, bueno, creo que lo interesante de esta película es que también hay, se abre como hacia la mitad de la película, un giro guional que es impresionante, que es cuando aparece la vieja ama de casa, que es uno de los personajes que ellos se encargan de correr su puesto de trabajo, y ahí da vuelta todo. Ahí se Que com yo, todo el mensaje de la película se compleja todo, muchísimo más. todo, y yo creo que también es lo que la destaca y la hace ser lo que fue Parasite, ¿no? Claro. Si se hubieran quedado solamente en la crítica No esta de hubiera sido lo ricos y mismo. pobres, no hubiera sido lo No mismo. hubiera sido lo mismo. Es muy interesante, para vincularla así, con lo más obvio tal vez, en cuanto a lo que es estética y estructuralmente la película, sobre la teoría del derrame, ¿no? Sí. En Parasite es muy visible cómo nunca se derrama la riqueza, pero sí se derraman los desechos, porque los ricos viven en la parte alta de la ciudad. Y cuando hay una inundación, ellos lo viven como algo muy lindo y Romántico, romántico, qué lindo sí. la lluvia. Y los protagonistas que viven en un semisótano, que me parece que eso es un simbolismo muy fuerte, Absolutamente. porque ellos no llegan a estar en la clase más baja de No, todas. es una clase media Es una baja. clase media baja, de, como decís vos, ventajeros. A mí me gusta verlos como sobrevivientes, ¿no? Sí. Es como, son esto, cuando, me parece que cuando una clase social tiene que ganarse la vida todos los días de una forma distinta, inventarse nuevas formas, comienza a alienarse del resto y a volverse, a perder empatía por una cuestión básica. Si ellos están en el fondo del tarro, nadie es empático con ellos. Sí. Entonces me parece que la familia de los, bueno, la familia protagonista, tiene esta cosa de que aparte me interesa mucho, es tanto lo que se puede decir de Parasite que Muchísimo. tendríamos que estar 10 horas para hablar. Pero hoy volviéndola a ver, me daba cuenta de los pros y los contras que tiene cada uno, porque son como clanes, ¿no? Que los ricos, los pobres y los del medio o los de abajo, Los de más los de abajo, más abajo de sí. todo, Los del medio serían los de ellos. medio serían ellos. Que, por ejemplo, me interesa mucho la estructura de poder que hay en la familia pobre o en la familia media, donde no hay un líder, No. donde es un engranaje perfecto entre la madre, el padre y los dos hermanos,
que van trabajando siempre en equipo, como una familia de estafadores perfectos, estudian sus papeles, es maravilloso que Se creo que se involucran, involucran sí. totalmente y además siempre están dándose coraje entre Sí, ellos. Siempre sí. pasa en la película. No hay un momento, hay un momento donde él, supuestamente el padre, como que parece que va a tener un acto de violencia con la madre y está haciendo como un chiste, Sí. porque nunca hay un momento de tensión entre ellos. Siempre es un grupo aceitado, es un engranaje aceitado que está funcionando perfectamente y que está siempre conectado. Y donde vos lo ves, en la familia rica hay un individualismo donde no hay conexión entre ninguno de los familiares. La madre se duerme, está como en un estado de somnolencia y aparte de ensoñación, porque no está como en su lugar donde tiene que estar la madre. No. El padre se la pasa afuera, o sea, también no tiene mucha relación con sus hijos. Cuando me refiero a la madre que no está donde tiene que estar, no está en el lugar físico, su cabeza siempre está en otro lado. La hija, nada, preocupada por sus cosas adolescentes. El hijo es muy interesante porque supuestamente es un niño genio. Pero me parece que más que nada pasa por esta cosa de los ricos de creer que todos sus hijos son especiales y que Además. todos sus hijos tienen como un fin de grandeza, ¿no? Un destino de grandeza en el mundo. No, que va a ser, que ellos lo explotan. Lo primero que hacen es explotar eso para entrar en confianza. Van agarrando cada punto de individualismo de la familia rica y lo van explotando para poder meterse en la casa y meterse dentro de esa estructura donde ya hay gente viviendo. Sí, que ahí está el tema del punto de inflexión de Ahí la está el punto de película. inflexión, Sí. porque está, como vos contaste, la vieja ama de llaves de la casa, con su marido viviendo en una parte secreta que hay adentro de la casa, donde hay, bueno, también una historia sobre supuestos fantasmas que vio el hijo una noche, y que era el marido de esta señora que vivía adentro sin que nadie lo sepa. Claro, porque, ¿qué es lo que tiene de particular? Que yo creo que es otra de las. Es el cuarto protagonista, ¿no? Sí. Son las tres familias y el cuarto protagonista es la Es la casa. casa Sin lugar totalmente. a dudas, porque es una película de espacios maravillosa. La casa tiene como una especie de refugio que había construido el arquitecto, este tan reconocido que había erigido este lugar tan particular. Construyó una especie de refugio nuclear, si no me equivoco, Sí, sí, ¿no? sí. Donde esta antigua ama de casa refugia a su marido porque lo estaban buscando unos acreedores, ¿no? Porque Claro, que tenía deudas. supuestamente el refugio este estaba construido por si hay una guerra con Corea del Claro, del Norte norte. o si caían acreedores. Exacto. Entonces aprovecha este lugar para refugiar a su marido y ahí es cuando cae a pedir ayuda a esta familia que se supone que tendría que haber sido más empática y entender lo que es una situación de desesperación y Claro. de no tener dónde ir y de no tener un techo donde cobijarse y cómo reacciona esta familia. Muy mal. Claro. Porque no reacciona de forma solidaria o No, comunitaria, no, pierde porque ellos son solidarios entre ellos entre mismos, no ellos. son solidarios con los demás. Que ese también es otro tema, que creo que eso es una crítica que hace de lo que tiene que ver con cuál es la esencia, que ahí vamos y venimos con el hoyo también. ¿Cuál es la verdadera esencia de los seres humanos? Bueno, lo dijo Thomas Hobbes hace 3 siglos atrás, más o menos, de que el hombre es el lobo del hombre. Totalmente. Entonces, ¿cuáles son los roles que ocupamos y dónde están verdaderamente depositados nuestros intereses? Y si existe la cuestión de la solidaridad comunitaria, ¿existe? ¿Es posible esto? Porque parece que lo somos con gente que solamente es cercana a nosotros y que nos interesa. Ahora, el resto se pueden pudrir, se pueden morir, porque correte, me estás afectando a mí. ¿Sabés que cuando la primera vez que vi Parasite me la planteé como una película donde no hay héroes ni villanos? No. Pero ¿sabés que de todas formas creo que los que salen más airosos de toda esta situación es la familia de la vieja ama de llaves? La película da muchas señales de eso, incluso cuando dice, vos estabas robando comida de la familia rica, teniendo a tu marido acá. Dice, no, yo la pagaba con mi Yo la pagaba, sueldo. sí. O sea, todo eso, lo que pasa que después cuando, por una cuestión de supervivencia, que también tiene que ver siempre la supervivencia acá, termina la vieja ama de llaves amenazando a la familia de clase media, a los parásitos. Pero las amenaza en respuesta a una falta de Totalmente, empatía de de ellos, de solidaridad, solidaridad, de decir, sí. che, necesito que me ayuden. Es más, les ofreció pagarles por esa Sí, sí. ayuda. No es que lo dijo No, por amor al arte. El de la ama de llaves es un personaje que no le tiembla el pulso
mendigar No. o sea, no, cualquier cosa por la supervivencia, pero sin afectar al otro. O Sí, es verdad sea, no eso. llega a ese extremo. Es Por eso me verdad. parece que si hay un héroe en la película, si bien el final después termina un poco redimiendo, supongamos, a la Sí. familia de clase media baja, a los parásitos, pero me parece que es el ama de llaves. ¿Sabes qué? Igualmente creo que un, bueno, Tampoco está pensada como para que busquemos un héroe. no está pensada para eso, pero sí creo que está pensada para que dentro de todos estos mecanismos o este engranaje que se da, donde los personajes de las clases más bajas se suponen que deberían ser un poco más comprensivos o empáticos frente a realidades similares, terminan fagocitándose entre Sí, ellos, ¿no? Es totalmente. un hecho concreto. Creo que así todo, frente a esta brutalidad, la clase que más sale desprestigiada es la clase alta, ¿no? Como Claro. que nos muestra que son personas totalmente, como vos decías al principio, ajenas a sus vínculos más cercanos. El tipo, en un momento cuando él le dice el padre de esta familia, Kim, creo que era la familia, Sí. le dice al empresario, al patriarca, Park, creo bueno, que al sí. señor Park, usted igual a su esposa la debe amar mucho, ¿no? Y el tipo se le ríe en la cara. Claro. Es como, no, porque ahí no se sabe en dónde se cimentan los lazos de afecto. Hay un afecto real entre ellos. Esta familia, podías criticarle cualquier cosa, pero había, como vos decís, una acción comunitaria que estaban todos apuntando y encarando para el mismo lugar, tiraban todos para el mismo Sí, lugar. eso para mí lo más admirable que tienen ellos es una Los ricos cuestión. no tenían ni eso, ¿se No. entiende? Como que ni siquiera eso los ataba Están a la totalmente vida. despegados de Totalmente cualquier vínculo. despegados y aparte como que también el afecto se. ¿Cómo lo puedo explicar? Como que el afecto lo demostraron a través de cuestiones materiales, ¿no? Porque mi hijo, obviamente, con esta crítica también al capitalismo, de el hijo todo lo que tenía venía de Estados Unidos, no venía a Sí. otro lugar, ¿no? El juego con el que se hace el indio, la carpa, el walkie-talkie, todo venía de Estados Sí. Unidos. Y el afecto se demuestra a través de eso. Sí, mi hijo es un genio, pero bueno, yo le pago la mejor profesora, tiene el mejor jueguito, tiene el mejor walkie-talkie, la hija lo mismo. Pero eran cariñosos entre ellos, compartían una mesa, ni siquiera compartían un momento familiar, ¿no? De intimidad como ese. En cambio, la otra familia comían todos juntos, siempre se movían en bloque. Y los ricos están totalmente ajenos a los vínculos intrapersonales. Sí, aparte, bueno, esta cosa de por ser rico y por estar en una posición de poder, creer que los hijos son especiales y que tienen algo para dar al mundo, y en Totalmente. realidad los que son especiales y que son sobresalientes en todo lo que hacen Son los otros. es la familia Kim, Sí. porque tenés un hijo, bueno, como estafadores son muy buenos Muy todos, buenos. pero son buenos actores, son Sí. falsificadores, además son. O sea, todas las tramoyas que hacen que es la parte más cómica de la película, si bien es de un humor bastante negro, Súper. porque casi llevan a la muerte gente, todo, o sea, pero sobresalen en todo lo que hacen. Sí. Eso me parece una de las cosas más interesantes que tienen en cuanto a lo que es son lo de los bloques familiares. Y además de que cuando, bueno, yo sigo sosteniendo esto de que los ricos pensaban que con plata todo de alguna manera u otra se terminaba solucionando, cuando ellos lo llaman al padre Kim para que vayan el día del cumpleaños, sorpresa que de la nada improvisaron un cumpleaños al exterior con todos sus amigos y le dicen, no, bueno, igual te estoy pagando para que vengas. Claro. Y hay cosas que no las compra la plata y yo creo que esta es una crítica feroz, ¿no? Aquellos que desde la sociedad detentan el poder y que se creen que teniendo poder y teniendo plata vos podés tener el control de la vida de los demás, cuando no es así. Cuando de hecho tampoco tuvieron el control sobre su propia vida, Totalmente. ¿no? Sí, Como sí, esa sí. cuestión tan. El final es algo terrible, Sí. terrible, terrible. Y aparte, como esta fantasía que, si bien ellos vivían criticando, hay primero y principal una falta absoluta de tacto hacia las personas que también trabajan hacia ellos, parecen muy formales y personas consideradas, entre comillas, cuando en realidad tenemos Sí. dos factores que demuestran que no. Primero, la cuestión del contacto físico, Sí. cuando en un momento el padre Kim se encierra en una especie de despensa con su patrona para contarle que tiene la teoría de que el ama de llaves
tenía, creo que Sí, tuberculosis, o no me tuberculosis. acuerdo qué otra cosa. Él le Bueno, toca la mano. claro, y ella como que se queda, no, no me toques, o Sí. sea. Y la otra cuestión, que fue el desencadenante de la tragedia, es el olor, El olor. sin lugar a Que dudas. sabes que yo, o sea, me acordaba de los ricos asqueándose por el olor de los más pobres, Sí. pero también la familia Kim desprecia el olor del ama de llaves y su marido. Hay Sí. momentos que los huelen y como que Sí. es muy fuerte. Creo que es lo que más le quedó al público el tema del Muy olor. fuerte, muy Es fuerte. muy. Es muy. Es que es muy literal Sí, es también. muy Es muy literal. literal y aparte insisto que desencadena la tragedia el tema del Totalmente, olor. totalmente. Porque yo estaba viendo la vez pasada en internet que había gente que decía que algunos críticos sostienen que el tema del olor, ¿en qué se desata la rabia de Kim y por qué mata a su patrón? Porque cuando el patrón agarra y lo huele al muerto, el marido del ama de llaves, y pone esa cara de asco como se la pone también a él, dicen, a mí me igualó con este tipo que no tenía dignidad, en cambio yo la tengo, porque está claro que el señor Kim, Sí. él piensa que está un poco como por encima de cierta ética o cierta moral, a diferencia de los que están muy por debajo de él. Él pensaba que era una persona de honor y que las cosas que hacía las hacía por una cuestión de un bien mayor para su propia familia, Sí, es que creo ¿no? que eso no se lo puede discutir nadie. Claro, pero ¿sabes qué? Para mí el tema no fue tanto que lo igualó con este hombre ya Sí. fallecido. Para mí el tema fue que dijo este tipo, no, pará, Sí, o sea, como que se, está. todas las capas que lo cubrían se Claro, salieron, el disfraz salieron. Fue se le cayó la careta. como que nos estás igualando a Sí. todos en calidad, no de sentirme mejor o peor que este tipo que está muerto, sino en calidad de que quién te pensás que Claro, sos, ¿no? totalmente. Sí, A comparación yo nuestra. creo que fue por ahí. Es muy fuerte el tema del olor y del asco que tiene el personaje de Park. Repulsivo, Es repulsivo. repulsivo, es muy choqueante. Y todo el tiempo están planteando esa distancia. Sí. Que bueno, en esta cuestión de supervivencia no se da cuenta la clase, la familia de Kim, que los igualan con los que están por debajo de ellos. Me parece que bueno, también la idea de la película es que no suceda, pues si no, no hay película. No. Pero sí, el tema del olor me parece como lo más choqueante de todo. Y además creo, bueno, que esta es una película que se la define como algo así como que tiene una especie de eclecticismo genérico, ¿no? De géneros, donde convive la sátira, el Sí, thriller. es una Es película, una Sophie, que película evoluciona todo el todo el tiempo, va tiempo, cambiando de todo el género al tiempo. Y no instante. se queda cómodo en un lugar, como que te va Sí. llevando hacia distintos extremos y muy bien guionados, ¿no? Y muy bien fundamentados, porque no es que de última pasa de un extremo al otro y decís, no, pero esto no tiene ningún tipo de lógica. Bueno, yo creo que Parasite lo que hizo fue mostrarle a la gente la potencia que tiene el cine coreano. Sí. Bong Joon-ho es un director que hace rato ya que viene. Yo, las películas que vi de él, The Host, que fue la primera que vi, Snowpiercer, Okja, que la hizo para Netflix, y ahora Parasite, me parece que son todas películas que tienen una crítica social, me Sí. parece que no se queda en un solo género y que siempre busca eso. No sé si busca revolucionar la sociedad con su cine, pero me parece que provoca cierta incomodidad y cierta familiaridad también. Es un tipo que le gustan mucho las historias de familia. Por más disfuncionales que sean, y si hay familia o no, creo que siempre termina hablando de historias de familia, de guerra de clases. Siempre. Snowpiercer es una película que tal vez esté más emparentada con El Hoyo que Parasite, en cuanto a la verticalidad. Bueno, es un tren que viaja por un futuro posapocalíptico donde el planeta está congelado, y en ese tren está toda la humanidad que queda. Y los últimos vagones son donde está la clase obrera, los primeros vagones es donde están las clases altas. O sea, me parece que el paralelismo con El Hoyo es bastante Súper. obvio. Pero me parece que Parasite va mucho más allá en cuanto a un montón de cuestiones como esto que hablábamos recién de el canibalismo que hay entre las clases más bajas, mientras las También. clases de arriba miran, que también pasa en El Hoyo. También pasa en el hoyo. Sí. Y que además, ¿cuáles son estos criterios que las clases bajas también, como que de alguna manera u otra terminan
no indagando acerca de cuál es el lugar que ocupan respecto a la clase alta, porque viste como que la clase alta al principio se tiene como cierta veneración o Sí. esta cuestión de la distancia, y bueno, es una distancia social obvia, por así decirlo. Claro. Y a mí me llama la atención una escena cuando el ama de llaves los amenaza, ¿viste? Los tiene amenazados como apartados en un rincón de la casa y le dice, yo ahora le voy a mandar este video a la patrona para que vea quiénes son ustedes, que son todos unos estafadores. Y aparte ustedes no hacían buen uso de las instalaciones porque no saben, están tomando y comiéndose todo. Hiper importante eso que estás Pero contando. abusando de los recursos de este lugar, y Sí. nosotros en cambio somos personas más civilizadas que cuando los patrones no están. Primero, principal, el hombre tiene una especie de estampita, ¿no? Donde le reza al patrón y le agradece por ese espacio donde está. Después, el tema de que ellos escuchan música clásica y se relajan y ven Ellos el atardecer. consumen todos los bienes culturales que tiene la familia Exacto, rica. exacto. Como para iluminarse, ¿no? Porque la familia rica son los proveedores, no solamente de Exacto. la comida, sino de la cultura, y ellos son pobre gente que tiene que alimentarse esas sobras, que vuelvo a decir, no solamente son alimenticias, son culturales también. Exacto, pero saben cómo capitalizarlas Claro. a diferencia de los, según ellos, los salvajes Sí, los estos que vinieron, los parásitos. parásitos que vinieron a ocupar la casa. Ahora, ¿quiénes son los parásitos, no? Como que acá se abre el debate, creo, para ir cerrando un poco. ¿Quiénes son los verdaderos parásitos? ¿Son los ricos? ¿Son los pobres? ¿Son los más pobres? Sabés que yo coincido mucho con vos que los más desprestigiados que salen de acá son las clases altas, Sin lugar a por dudas. un detalle que es increíble la facilidad que tienen de descartar personal. Sí. Y creo que no me molestó tanto esa facilidad, porque es algo que uno siempre le atribuye a las clases altas, sino con la supuesta familiaridad que le hablan al personal hasta que no le sirve. Porque cómo ellos reemplazan al ama de llaves, que fue la persona más fiel Y y funcional. funcional a esa casa, ¿cómo la reemplazan pensando que está enferma? Ni siquiera lo consultan, porque según ellos, según la madre de la familia rica, de la familia Park, ella leyó y hay consultas que dicen que es mejor, si pensás que alguien tiene una enfermedad, echarla por otros motivos para que no se sienta. Una cosa de En vez de posmo totalmente salvaje. ni siquiera prestarle ayuda, como No, que no no, 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 existió no, no, esa no, no. posibilidad. Una persona que rindió No. durante tanto tiempo, fue de confianza y trabajó a la par tuyo y no, desecharla, como si Desecharla fuera una totalmente. especie de producto o de bien también. Así como resumen, me parece que, bueno, el hoyo, Parasite, también me parece que en cierta forma Joker, que fue como Oh, una de las Joker. películas más fuertes del año pasado, vienen a hacer algo que tampoco es nuevo, pero a tratar un poco la guerra de clases en el cine mainstream o bueno, en el cine en general. Sí. Y me parece que a todos nos está, bueno, ahora en los tiempos que estamos viviendo y bajo las Más circunstancias aún. que estamos viviendo, que nos estamos replanteando un montón de cosas sobre el consumo y sobre las clases, me parece que van a seguir cayendo películas así porque traen temas que son necesarios charlarlos en la mesa. Sin lugar a dudas, igual creo que a diferencia de Joker, en los dos casos que analizamos hoy, que son El Hoyo y Parasite, me parece que reciben más en cuestiones, en críticas sociales que van desde lo particular hacia lo general, ¿no? Sí. Como de situaciones más bien intimistas, puede ser al interior de una familia o de una casa, o al interior de una De una celda, celda, de una de un cárcel, hoyo, de sí. una cárcel, como queramos decirle. Y en cambio, en Joker está más la cuestión de lo contextual que va acompañando, ¿no? El devenir y la locura inminente de su protagonista. Totalmente. Pero bueno, creo que Joker se merecería un capítulo Se merecería aparte, un capítulo ¿no? aparte, sí. Bueno, esto creo que fue todo por hoy. Facu, gracias por estar acá. Por favor, gracias a vos, Sofía. Así que gracias a todos los que están del otro lado y espero que nos Que escuchen. nos escuchen, les mandamos un gran abrazo a nuestros otros dos compañeros. También que ya vamos a volver a estar todos Sí, juntos. extrañamos la introducción de Andy. Lo extrañamos y Haremos todo lo sí. posible para... Para, sí, nunca, nunca Nunca mejorarlo. mejorarlo, jamás, lo que Hacemos lo que podemos. podemos. Así que bueno, muchas gracias a todos los cinéfilos que están del otro lado. Será hasta la próxima. Será hasta la próxima, que anden bien. Adiós. Que tengan buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos luego, buenos podcasts.